tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Capítulo 36 del programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas por radio El Mirador del Gallo 107.9 FM para todo Santiago de Chile y el mundo a través luego del iVox.com y YouTube cuando son las 15 horas con 35. Tenemos ahí a Miguel Alejandro Castillo que ya nos está comentando. Dice: Katy, desaparecida, Choff, no te vi nunca más en Facebook, me bloqueaste. Yo no he bloqueado a nadie. De hecho, tú me apareces a mí bloqueado, ¿ya? Así que, y he tratado de ubicarte porque nosotros tenemos ahí un proyecto que tiene que dar su pie de inicio a fines del mes de junio, y eso va a ser una sorpresa para todas las personas que justamente siguen a el otro lado del planeta, la cloaca y por supuesto Historias Rinconianas, de todos programas de Radio El Mirador del Gallo. Y tal como lo decía Manuel, le damos a todos las gracias por estar aquí junto con nosotros para dar inicio a este programa que vamos a desglosar ahora un nuevo libro de Dan Brown, que es Ángeles y Demonios, ¿ya? Pero por supuesto, antes de empezar, nosotros tenemos que iniciar con nuestra sección ya habitual, que es un día como hoy, cuando faltan 210 días para que finalice el año. Un día como hoy, 4 de junio, y nos vamos a ir rapidito, en 1536, el conquistador español Diego de Almagro llegó a Chile, Ale. ¿Qué te parece? Ahí empezó la historia. Llegó a Chile, raro eso. Chile no existía, pero... Pero se entiende que llega al territorio que después va a ser lo que nosotros conocemos como Chile. En 1932, el Marmaduke Grove lidera un golpe de estado que proclama la República Socialista de Chile. Mira tú, en 1932, el Marmaduke. En el año 2002, un fuerte temporal dejó más de 10 muertos aquí en nuestro país. Bueno, eso con el tiempo han ido bajando las cifras, afortunadamente. En el año 2005, Marcelo Sala, mira, nuestro Marcelito Sala, hace historia convirtiendo su gol número 35 y se transforma en el goleador histórico de la selección de fútbol. Claro que me parece que ya fue destronado. ¿Por quién? ¿Por quién crees tú que fue destronado Marcelo Sala? ¿Por Alexis Sánchez? Por el Sánchez. Y ojo con Vidal. Vidal es un jugador todoterreno, pero Vidal no es delantero, pero puta que hace goles. Falta poquito para que. Porque recordemos que Alexis Sánchez, desde que está pololeando, que bajó su nivel ya, pero ya no juega nada Sánchez. Bueno, ahí el miedo de los entrenadores, y es un mito que parece que tiene más que de mito, tiene mucho de verdad. Que Alejandro me dice que sí, lo de esto no. Es un mito que tiene, parece mucho de verdad, que los jugadores no se mito. Ponen a pololear. No es mito. Y inmediatamente. Si usted quiere saber por qué los alemanes van a ganar este mundial, es porque están todos solteros. No es que estén solteros, sino que ellos trabajan. Pero no se pueden hacer varias cosas a la vez, sobre todo en el deporte, que exige mente y cuerpo, pero al 100%, si no, simplemente no se puede, ¿no? Es así de simple. Pero yo conozco a Ronaldo, Rivaldo y todos los jugadores brasileños, le pegaban buena la cerveza, se pegaban un asado, pero es que tenían, eso eran talentosos, o sea, con 3 kilos más, igual jugaban bien, pues igual te ganan el mundial. Mira, aquí Miguel Alejandro nos está aportando con información. Él sabe del Marmaduke.
Dice, y ese Marmaduke nunca tuvo mucho brillo. Esa república socialista, jaja, fue más potente lo que propuso Von Mares. Sí, po, en realidad. Yo ahí estoy un poquito cachúa con la historia, porque no me ubico muy bien en esa época, pero sí, la verdad es que... Pero estamos hablando de un gallo que duró pasa... 3 días, ¿o no? Dura lo que dura un suspiro. Oye, a todo esto, no solamente tenemos que hablar de fútbol y de Marmaduke, sino que también un día como hoy, en el año 2011, tenemos otra desgracia más. Tenemos el comienzo de la erupción del volcán Puyehue. Y ahí pasamos susto las personas que tenemos familiares en el sur. Ah, mira, a mí me dice aquí Miguel Alejandro Castillo, los jugadores chilenos son como los miembros de la radio. En esta radio trabajan como los brasileños. Ah, no como los brasileños, eso. Mira, toman. Yo no sé, pero yo soy una mezcla entre chileno y alemán. Pero tú no juegas fútbol. Por eso que soy mejor que todos ustedes. No, mentira. Aquí no hay nadie mejor que otro. Oye, en el mismo año 2011, la justicia chilena comienza a investigar formalmente la muerte de Salvador Allende, Pablo Neruda y Eduardo Frei Montalva. ¿Tú sabes en qué terminaron todas esas investigaciones? ¿Quién? ¿Pero por qué lo están investigando? No, pues estaban. ¿Tú sabes en qué terminaron todas esas investigaciones? Repite, ¿qué dijiste? En el año, un día como hoy, en el año 2011, la justicia chilena comienza a investigar formalmente la muerte de Salvador Allende, Pablo Neruda y Eduardo Frei Montalva. ¿Y tú sabes que terminaron todas esas investigaciones? En nada. Porque efectivamente Salvador Allende se suicidó. ¿Allende se suicidó? Pablo Neruda efectivamente falleció por una enfermedad. Y Eduardo Frei Montalva... ¿Lo envenenaron? Ah, no, ahí yo no sé. Ahí yo no tengo idea. Pero quedó todo en lo mismo que había dicho la gente antes. La gente que pertenece a la realeza moderna y tiene líos con uno y otro personaje siempre terminan mal, es obvio. Sí. Oye, un día como hoy, ya que dicen que nosotros no le ponemos atención... Ah, mira, dice Miguel Alejandro, Frei y Neruda, asesinado por la CNI, Allende asesinado por un agente cubano que impidió que escapara de la moneda. Ah, me lo estoy contando como chiste, Miguel. Ya, lo vamos a dejar ahí nomás, porque eso no la cree ni el curita que están ahora... Hoy se parece. Eso me sonó a los libros de Carlos Basso. Oye, un día como hoy nace una mujer. Ya que nos dicen mucho de que nosotros tenemos que poner énfasis en las mujeres. Esta mujer, fíjate, la historia la ha pasado por alto. Se llama Dorotea de Chopitea. Era una laica salesiana chilena residente en España. Casi monjita. Dice que falleció en 1891. Esta mujer chilena es importante porque es promotora de las obras de Juan Bosco en Barcelona. Mira tú, más encima es sobrina de José Miguel Carrera. Y a todo esto contribuye con la fundación de las obras sociales salesianas en Talca y Santiago. Así también en algunos colegios en conjunto con Manuel Arriarán. Como por ejemplo el patrocinio San José y María Auxiliadora, que está ahí en Santa Rosa. Además, fue declarada venerable por el Papa Juan Pablo II el 9 de junio y está próxima a ser beatificada. Así que todas las personas que dicen que no hablamos de las mujeres, ahí tienen a una que nadie la el nombra. El Vaticano desde hace 2 años que viene beatificando a todo el mundo para que vuelva la fe. Oye, un día como hoy también nace Pepe Abad, locutor chileno de origen español y que se queda definitivamente en Chile y fallece en 1980.
80. ¿Quiénes más tenemos otros personajes que esta vez no son celebrando su natalicio, sino que su fallecimiento? Serían en el año 2011 a Claudio Bravo, destacado pintor nacional, quien habría nacido en 1936, y por supuesto las celebraciones del día, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, y se saludan también a todas las Fridas, ¿ya? A todo esto, Frida, si uno busca el significado del nombre, son todas aquellas que llevan la paz. Aquí nuestro amigo Miguel Alejandro Castillo nos sigue escribiendo y dice, aportando sobre justamente lo que la investigación que se inició en el año 2011. Dice que la fuente de él es en comunidad.universitarios.cl/t/Allende fue asesinado. Y, me está pasando de largo, guión asesinado por su guardia personal. Después dice, hay un librillo, de eso muy interesante. Y por último nos comenta que Bravo, un maestro del realismo, eso lo dice por Claudio Bravo. De hecho, cuando yo estaba en el Internado Nacional Femenino estudiando, un saludo a todas las internitas, nos llevaron a ver una muestra de Claudio Bravo al Museo Bellas Artes, y ahí yo francamente estuve en éxtasis un buen rato. Claudio Bravo, además de atajar goles, también pinta. Ah, no, ese otro. Oye, dice aquí, maestro de realismo, hace unos años puso en Santiago. Justamente de esa exposición estoy hablando, Miguel Alejandro, que yo estaba en el estudiando en el internado y nos llevaron al museo. ¿Cómo se llama? Hiperrealismo. Hiperrealismo. Un acercamiento a la realidad. La realidad es subjetiva, pues si estamos en la Matrix. De hecho, hoy día nuevamente me pasó lo mismo. Esperé la micro 30 minutos y dije, esto no va a pasar. Y cuando caminé venía y no la pude tomar. Todos los días me pasa lo mismo. Esa es la Matrix. La Matrix solo ayuda a ciertas personas y al otro los deja pagando. Mi amor, usted tiene que meterse a Planifica tu Viaje Transantiago y no se le va a pasar la micro. ¿Y quién dijo que esa hueá funcionaba? No. Bueno, eso nunca ha funcionado. Oye, a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, ya les hemos anunciado cuál es el tema central de hoy día, 4 de junio. Y les quiero contarte que la novela de la cual nosotros vamos a hablar es una novela que está antes de lo que es Código Da Vinci. Es una novela que está llena de intriga y de suspenso, que fue publicada en el año 2000 y que fue llevada al 2009. Cine en el mayo del 2009. ¿Ya? Esta novela narra los acontecimientos que involucran a un profesor de simbología que es el mismo del Código Da Vinci. No, pues este es el primer libro, pues aquí es donde se conoce a Robert Landon. Exacto, ya. Y dice, ¿quién se ve sumido en la búsqueda de secretos de una antigua secta denominada los Illuminati? Y por la búsqueda del arma más mortífera de la humanidad... que es la antimateria, que estos han puesto en la Ciudad del Vaticano con el fin de destruir la Iglesia Católica con unas pocas horas para evitar el desastre. Lando logra truncar los planes de los Illuminati. O sea, en realidad él no truncó nada. Bueno, pero se entiende. Él estuvo en el tema investigativo solamente. Oye, ¿qué pasa con esta novela? ¿Qué nos vas a contar? La vamos a revisar completa. Claro que el tiempo nos apremia bastante porque hoy día llegamos a la hora del película. Tenemos para tres programas aquí analizando la obra. Yo ya de los Illuminati me habla mucho porque, de hecho, tengo que hacer una observación más adelante. Una pequeña observación. En realidad las observaciones están todas en Wikipedia. Sí, de hecho, la producción de la película hizo una retroexcavadora con el libro, porque no era imposible hacer una película del libro porque es muy extenso. Por lo tanto, se hizo una retroexcavadora.
Así parte el libro, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo, capítulo 36, Dan Brown, Ángeles y Demonio, la primera serie, que son varios libros. En realidad usted no vaya a creer que son tres libros, son alrededor de cinco, si no me equivoco. Entonces, alguien me está mandando gritas. Dice tristes. Así: científicos del mayor laboratorio de investigación del mundo, el Conseil European pour la Recherche Nucléaire, CERN, o sea, en donde está el colisionador de partículas, cuya sede está en Ginebra, lograron en fecha reciente generar las primeras partículas de antimateria. La antimateria es idéntica a la materia, salvo por el hecho de que está compuesta de partículas cuya carga eléctrica es opuesta a las que se encuentran en la materia normal. La antimateria es la fuente de energía más poderosa conocida por el hombre. Libera una energía de una eficacia de 100%. La fisión nuclear posee una eficacia del 1,5%. La antimateria no genera contaminación ni radiación, y una gota podría proporcionar energía eléctrica a toda Nueva York durante un día. Sin embargo, hay un problema. La antimateria es muy inestable. Estalla cuando entra en contacto con lo que sea, incluido el aire. Un solo gramo de antimateria contiene la energía de una bomba nuclear de 20 kilotones. La potencia de la bomba arrojada sobre Hiroshima. Hasta hace poco, solo se habían creado cantidades ínfimas de antimateria, unos cuantos átomos cada vez. Pero el CERN acaba de abrir nuevos horizontes con el desalerador de antiprotones, una avanzada instalación de producción de antimateria en la que se espera crear antimateria en cantidades mucho mayores. Se suscita una pregunta: ¿salvará el mundo esta sustancia tan volátil, o se utilizará para crear el arma más mortífera de la historia? Recordemos que hay varias energías que se han inventado alrededor de la historia, más que inventado, se han descubierto, y que no han dado con el mecanismo. Bueno, ese es el caso de la antimateria. Estuve investigando. No, pero déjame terminar, por favor. Lo que pasa es que todas las materias, al igual que la antimateria, que aquí este libro ficciona eso porque no es una realidad totalmente, son energías que no se pueden vender porque nosotros trabajamos con un sistema autoimpuesto políticamente. ¿Ya? Como la energía solar, que hace unos años los españoles estaban todos colocando sus paneles solares y se los prohibieron. ¿Por qué se los prohibieron? Porque si ellos colocaban paneles solares, la empresa que estaba a cargo de la energía en España iba a quebrar de inmediato. Por lo tanto, se prohibió, y si tú colocabas un panel solar, te daban de parte al tiro, o te podían mandar preso. Así de simple. O sea, tú igual tienes que seguir consumiendo lo que te autoimpusieron. O sea, te están adoctrinando. Entonces, de esto también trata el libro. Se camufla, Dan Brown todo lo camufla. Yo lo que estuve averiguando de la antimateria es que efectivamente la antimateria existe y es la responsable del famoso Big Bang. Ah, sí, pues. ¿Ya? Pero estamos hablando de que Big Bang tampoco está totalmente descubierto. Verdadero sería como el verdadero responsable de lo que sería la opuesto del Génesis, que nos pinta toda una fábula. Bueno, todos sabemos que la Biblia es falsa. De los siete días. Cortémosle. Pero acá los científicos han descubierto justamente esta partícula, y que la partícula de Dios se le llama. El 70% del universo estaría compuesta por residuos de antimateria. Es que en realidad no es residuo, existe la materia y la antimateria, son fuerzas opuestas, como el negativo y el positivo. El positivo no funciona sin el negativo sin el positivo. Eso te lo enseñan cuando eres chico en el colegio. Suma y resta. Yo no era muy buena para las matemáticas y la física, yo era buena para la historia. Oye,
Es que si la humanidad no van a salvar nunca el mundo. Claro. Oye, pero sigamos con la historia porque empieza interesante. Nosotros vamos a avanzar, ¿no? Pues no nos vamos a quedar pegados. Vamos de inmediato. Si usted vio la película, es un guión adaptado, pero muy bien adaptado para el cine. Porque con la historia completa, la historia que usted vio en el cine, parte más o menos de la página 200 del libro. Todo lo anterior no salió, porque justamente no había presupuesto. No existía el presupuesto para hacer una película de 3 horas. Entonces, a Robert Landon le envían por fax una hoja que sale la fotografía del científico muerto, que además es científico, es padre, también es católico. Es en el libro, en la película no sale así, se explica de otra manera. En donde viene un ambigrama de que dice Illuminati. Para que usted sepa lo que es un ambigrama, es una palabra que al revés y al derecho se lee igual. Es un ambigrama. Exacto. O sea, si yo escribo Radio El Mirador del Gallo, si yo la coloco al revés, también debería decir Radio El Mirador del Gallo. Se llama, no, porque el efecto espejo es diferente. El ambigrama no necesita un espejo para ser visto, simplemente necesita voltearse. O sea, Illuminati tú lo volteas y se lee igual. Por eso no es un efecto espejo, se llama ambigrama. Bueno, ya. Illuminati tartamudeó con el corazón acelerado. No puede ser. Lentamente temeroso de lo que iba a presenciar, Landon dio la vuelta al fax. Miró la palabra al revés. Al instante se quedó sin respiración. Era como si le hubieran alcanzado un rayo. Incapaz de dar crédito a sus ojos, volvió a girar el fax y leyó la palabra en ambos sentidos. Illuminati susurró. Landon, estupefacto, se dejó caer en una silla. Poco a poco sus ojos se desviaron hacia la luz roja parpadeante del fax. Creen había enviado el fax, estaba todavía conectado, a la espera de hablar. Landon contempló la luz roja parpadeante durante largo rato, después tembloroso descolgó el auricular. Y ese sería el primer capítulo, que él se encuentra en su casa en Estados Unidos. Oye, entonces vamos hasta el capítulo 5. Es que entre tanto saludo no vamos a avanzar nada. En realidad, oye, nos vamos a quedar pagados. Entonces un saludo, porque está la Fabi también aquí conectada. Entonces dice, capítulo 5. ¿Qué han hecho? El cliente se lo dijo. El asesino no acababa de creérselo. Una tarea imposible. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo publicaron el mismo titular. El asesino se convirtió en un creyente. 15 días después, la fe del asesino se había fortalecido más allá de toda duda. La hermandad perdura, pensó. Esta noche saldrán a la superficie y le revelarán su poder. Mientras caminaban por las calles, un presagio aleteaba en sus ojos negros. Una de las hermandades más secretas y temidas de la historia la habían llamado para solicitar sus servicios. Sigue nomás, yo estoy viendo lo que me está mandando Miguel Alejandro. Que yo me perdí. Que está hablando. Hasta el momento le habían servido con nobleza. Había cometido el asesinato y entregado el objeto a Jano, tal como lo habían pedido. Ahora le tocaba a Jano utilizar su poder para depositar el objeto en el lugar elegido. ¿El lugar elegido? El asesino se preguntó cómo podría llevar a cabo Jano una tarea tan asombrosa. Era evidente que el hombre tenía contactos en el interior. El dominio de la hermandad parecía ilimitado. Jano pensó el asesino, un hombre en clave sin duda. Era una referencia al dios romano de las dos caras, o a la luna de Saturno, se preguntó. Daba igual, el poder de Jano era ilimitado. Lo había demostrado sin la menor duda. Mientras el asesino andaba, imaginó que sus antepasados le sonreían. Hoy estaba continuando su lucha. Estaba combatiendo contra el mismo enemigo al que habían plantado cara durante siglos, hasta remontarse al siglo XI.
cuando los ejércitos enemigos habían saqueado por primera vez su tierra, violado y asesinado a su gente, declarándolos impuros, profanando sus templos y dioses. Sus antepasados habían formado un ejército pequeño pero mortífero para defenderse. Sus miembros se hicieron famosos en todo el país como protectores, hábiles ejecutores que recorrían la campiña exterminando a todos los enemigos que podían encontrar. Se hicieron famosos no solo por sus brutales matanzas, sino también por cometer sus asesinatos, sumiéndose previamente en estados alterados de conciencia inducidos por drogas. La droga que había elegido era un potente estupefaciente llamado hachís. A medida que se extendía su celebridad, estos hombres mortíferos fueron conocidos con una sola palabra: Assassin, literalmente seguidores del hachís. El nombre Assassin se convirtió en sinónimo de muerte en casi todos los idiomas de la tierra. La palabra todavía se utilizaba hoy, incluso en el inglés moderno, pero al igual que el arte de matar, la palabra también había evolucionado. Ahora se pronunciaba asesino. Habían transcurrido... No, aquí vamos a pasar directamente. Ya vamos a avanzar algunos capítulos. Hasta el capítulo 7. No hay que creer nada de lo que sale en internet. Mientras ambos continuaban a buen paso, Landon empezó a percibir un ruido profundo a lo lejos. Bueno, aquí, cuando a Landon lo van a buscar en un avión supersónico y se lo llevan directo a Suiza. Entonces él ya se encuentra en el laboratorio. Se hizo más pronunciado a cada paso que daban y resonaba en las paredes. Producía la impresión de proceder del final del pasillo. ¿Qué es eso?, preguntó. Para hacerse oír, tuvo que gritar. Experimentó la sensación de que se estaban acercando a un volcán en actividad. El tubo de caída libre, contestó Kohler. Y su voz hueca cortó el aire sin esfuerzo. No le dio más explicación. Landon no preguntó, estaba agotado. Y a Maximilian Kohler no parecía interesarle ganar ningún premio a la hospitalidad. Landon se recordó por qué estaba aquí Illuminati. Supuso que en esta colosal instalación había un cadáver, un cuerpo marcado a fuego con un símbolo por el que había volado 4.800 kilómetros para verlo. Cuando se acercaron al final del pasillo, el estrépito se hizo ensordecedor y vibraba en las suelas de los zapatos de Landon. Doblaron la curva y apareció a la derecha una galería de observación. Cuatro portales de gruesos cristales estaban empotrados en una pared curva, como ventanas en un submarino. Landon se detuvo y miró por uno de los agujeros. El profesor Robert Landon había visto algunas cosas extrañas en el curso de su vida, pero esta las superaba a todas. Parpadeó varias veces y se preguntó si padecía alucinaciones. Estaba contemplando una enorme cámara circular. En el interior de la cámara, flotando como si careciera de peso, había gente, tres personas. Uno saludó con la mano y dio un salto mortal en el aire. Dios mío, pensó, estoy en el país de Oz. El suelo de la estancia era una reja, como una gigantesca plancha de alambre. Bajo la reja se veía en la plancha metálica un enorme propulsor. Tubo de caída libre, dijo Kohler, y se detuvo para esperarle. Paracaidismo de interior, para aliviar el estrés. Es un túnel de viento vertical. Landon miró asombrado. Uno de los tres paracaidistas, una mujer obesa, se acercó a la ventana. La corriente de aire la bofeteaba, pero sonrió y enseñó a Landon los dos pulgares alzados. Landon forzó una sonrisa y le devolvió el gesto mientras se preguntaba si la mujer sabía que era el antiguo símbolo fálico de la virilidad masculina. Landon observó que la mujer era la única que llevaba lo que se semejaba a un paracaídas en miniatura. El casquete de la tela flotaba sobre ella como un juguete. ¿Para qué sirve el paracaídas pequeño?, preguntó.
No debe de medir más de un metro de diámetro. Es por la fricción, dijo Kohler. Disminuye su resistencia al aire para que el ventilador pueda alzarla. Desvió la vista hacia el corredor. Un metro cuadrado de tela disminuye la velocidad de caída de un cuerpo en un 20%. Landon asintió perplejo. No sospechó ni por un momento que más tarde aquella noche, en un país situado a cientos de kilómetros, esa información le salvaría la vida. Y de aquí, ¿hasta qué capítulo nos vamos? Nos vamos a... Oye, mientras tú estás buscando los capítulos, un saludo a José Sánchez, a las personas de ACER. Un saludo a Winslia, un saludo a la Fabi y también, por supuesto, a Fernando Ortiz, a Amalia Fuentes Sepúlveda y a Patricia Peña, que nos están siguiendo en este momento vía stream. A todo esto yo les tengo que contar algo. Los Illuminati dicen de que es una orden de los masones. Pero yo les quiero recordar un dato curioso. Ignacio de Loyola, antes de formarse como Compañía de Jesús, él se presentó ante el Papa bajo el nombre de los Iluminados y con las mismas leyes de la Compañía de Jesús con la que se fundó, y resulta que fueron rechazados en ese momento, y él lo único que hizo, y por eso que les digo con las mismas leyes, un tiempo después fue presentarse con cambiando el nombre solamente por Compañía de Jesús, ¿ya? Y ellos no dependen directamente del Vaticano, sino que son un ejército de Dios, ¿ya? Que tiene completa autonomía del Vaticano y que está, por supuesto, al servicio de la Iglesia Católica, pero tienen autonomía. No como las otras órdenes que dependen del Vaticano. Y recién ahora vienen a dar con un papa. Y este, pues, con este papa es que está quedando una revuelta más o menos importante a nivel mundial. Porque si ustedes creen que solamente aquí en Chile está la escoba, no es. En todo el mundo. ¿Qué estará pasando con estos Iluminados que ahora tienen el nombre de Compañía de Jesús? ¿Será que estos Iluminados a lo mejor tienen relación con los Illuminatis? Y lo que están haciendo es hacer caer a la Iglesia Católica como era antes para reformarla. En realidad no, la Iglesia Católica va a caer por su peso, ¿no? Ahí hay que ir averiguando esos temas. Ninguna persona que le haga mal al mundo puede resistir que le vaya bien toda la vida. Después le cae de una todo lo yo malo. Yo dejo eso al paso nomás, para que ustedes lo revisen. Oye, Miguel Ángel Castillo, yo no te tengo bloqueado. Tú tienes que revisar qué pasa para que puedas conectarte de nuevo con nosotros. Entonces seguimos con el capítulo 8. Landon se quedó asombrado. ¿Cómo se comunican? En inglés, por supuesto, el idioma universal de la ciencia. Había oído que las matemáticas constituían el idioma universal de la ciencia, pero estaba demasiado cansado para discutir. Siguió obediente a Kohler. A mitad del camino, un joven pasó corriendo. Su camiseta proclamaba: sin TGU no hay gloria. Landon le siguió con la mirada intrigado. Teoría general unificada, explicó Kohler. La teoría del todo. Entiendo, dijo Landon, que no entendía nada. ¿Sabes algo de la física de partículas, señor Landon? Landon se encogió de hombros. Sé algo de la física general.
la caída de los cuerpos, esas cosas y esas cosas. Sus años de buceador le habían inducido un profundo respeto por el asombroso poder de la aceleración gravitacional. La física de partículas se ocupa del estudio de los átomos, ¿verdad? Colin negó con la cabeza. Los átomos son como planetas comparados con los que nosotros estudiamos. Nuestro interés se centra en el núcleo del átomo, una mera diezmilésima parte del tamaño total. Tosió de nuevo, como si estuviera enfermo. Los hombres y mujeres del CERN están aquí para encontrar respuesta a las mismas preguntas que el hombre se ha planteado desde el principio de los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hechos? Y esa respuesta se encuentra en un laboratorio de física. Parece sorprendido, lo estoy. La pregunta parece de tipo espiritual. Señor Landon, todas las preguntas fueron de tipo espiritual en su momento, desde el principio de los tiempos. La espiritualidad y la religión se han utilizado para llenar los huecos que la ciencia no comprendría. La salida y la puesta del sol se atribuyen a otro tiempo, a Helios. Y un carro de fuego. Los terremotos y los maremotos eran la ira de Poseidón. La ciencia ha demostrado que ahora que esos dioses eran ídolos falsos, pronto demostraremos que todos los dioses son falsos ídolos. La ciencia ha proporcionado respuesta a casi todas las preguntas que el hombre puede formular. Solo quedan unas cuantas. Y son las esotéricas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida y del universo? Y de aquí nos vamos directamente al capítulo 9. Si Catalina quiere hacer ciertas aclaraciones o no, agregar sí, algo. Estamos bien hasta el aspecto ahora. Del cadáver era espantoso. El difunto Leonardo Vetra yacía de espaldas, desnudo, y la piel había adquirido un color gris azulado. Al hombre que matan, al padre de esta niña que la había salvado de un orfanato. Generalmente es por asfixia, si no me equivoco. Habría muerto estrangulado a lo mejor, o por algún veneno que le cortó la respiración. Creo, si no me equivoco, es así. Los huesos del cuello sobresalían en el punto donde los había roto y tenía la cabeza girada por completo hacia atrás. La cara no se veía, aplastada contra el suelo. El hombre estaba tendido sobre un charco congelado de su propia orina y el vello que rodeaba sus genitales encogidos estaba salpicado de escarcha. Sobreponiéndose a la náusea que la vista del cadáver le producía, Landon se obligó a que sus ojos se posaran sobre el pecho de la víctima. Aunque había examinado la herida simétrica una docena de veces en el fax, esta era infinitamente más impresionante en vivo. La carne levantada y quemada estaba perfectamente delineada y el símbolo formado sin mácula. Landon se preguntó si el intenso escalofrío que recorría su columna vertebral se debía al aire acondicionado o al asombro que le embargó cuando captó el significado de lo que estaba mirando. Illuminati. Su corazón se aceleró cuando caminó alrededor del cadáver y leyó las palabras al revés, lo cual reafirmaba el genio de la simetría. El símbolo se le antojó aún menos concebible ahora que lo miraba. Señor Landon, Landon no lo oyó, estaba en otro mundo, su elemento, un mundo en el que la historia, el mito y la realidad colisionaban e inundaban sus sentidos, los engranajes giraban. Y después de eso, aquí vamos a avanzar un poquito parece, aquí nos vamos hasta el capítulo 11, satánico. Kohler se secó la boca y se removió, inquieto. Este es el símbolo de la secta satánica. Landon paseó por la habitación para entrar en calor. Los Illuminatis eran satanistas, pero no en el sentido moderno. Landon se apresuró a explicar que casi todo el mundo imaginaba a los satanistas como monstruos adoradores del diablo. Pero la historia demostraba que eran hombres cultos que se alzaban como adversarios de la iglesia. Chaitán. Los rumores acerca de la práctica de magia negra y sacrificio de animales y el ritual del pentagrama no eran más que mentiras propagadas por la iglesia para denostar a sus adversarios.
Con el tiempo, los enemigos de la iglesia, deseosos de emular a los Illuminati, habían empezado a creer en las mentiras y a ponerlas en práctica. Así nació el satanismo moderno. Kohler le interrumpió con acritud. Todo eso es historia antigua. Quiero saber cómo ha llegado aquí este símbolo, le pregunta. Landon respiró hondo. Este símbolo fue creado por un artista anónimo del siglo XVI como tributo al amor de Galileo por la simetría, una especie de logotipo sagrado de los Illuminati. La hermandad guardó en secreto el dibujo, se supone que con el propósito de revelarlo solo cuando hubiera reunido el poder suficiente para resumir y alcanzar su objetivo final. Cole parecía inquieto. Este símbolo significa que la hermandad de los Illuminati está resurgiendo. Landon frunció el ceño. Eso sería imposible. Hay un capítulo en la historia de los Illuminati que todavía no he explicado. Cole alzó la voz. Ilumíneme. Landon se frotó las palmas de las manos y pasó revista mental a los cientos de documentos que había leído o escrito sobre los Illuminati. Los Illuminati eran supervivientes, explicó. Cuando huyeron de Roma, atravesaron toda Europa en busca de un lugar seguro donde reagruparse. Fueron acogidos por otra sociedad secreta, una hermandad de ricos canteros bávaros llamado francmasones. Coles se quedó de una pieza. ¡Los masones! Landon asintió. Sin sorprenderse de que Kohler hubiera oído hablar del grupo, la hermandad de los masones contaba con más de 5 millones de miembros en todo el mundo. La mitad de ellos residentes en Estados Unidos y más de 1 millón en Europa. Los masones no son satanistas, dijo luego, afirmó Kohler en tono escéptico. Por supuesto que no. Los masones fueron víctimas de su propia bondad. Después de acoger a los científicos huidos en el siglo XVIII, los masones se convirtieron sin querer en una tapadera de los Illuminati. Los Illuminati fueron ascendiendo en sus rangos y poco a poco fueron copando puestos de poder en las logias. Restablecieron con discreción su hermandad científica en el seno de los masones. Una especie de sociedad secreta dentro de una sociedad secreta. Después, los Illuminati utilizaron los contactos a escala mundial de las logias masónicas para extender su influencia. Landon respiró hondo antes de continuar. El exterminio del catolicismo era el objetivo principal de los Illuminati. La hermandad sostenía que el dogma supersticioso vomitado por la iglesia era el mayor enemigo de la humanidad. Temían que si la religión seguía propugnando el mito piadoso como un hecho incontrovertible. Y aquí se me perdió la música, que yo, a mí me gusta leer con música, con sonido de fondo, y no tengo sonido de fondo, entonces se perdió un poquito ahí la trama. El progreso científico se paralizaría y la humanidad sería condenada a un futuro ignorante de guerras santas absurdas. Como vemos hoy tan a menudo, Landon frunció el ceño. Kohler tenía razón, las guerras santas seguían ocupando los titulares de los periódicos. Mi Dios es mejor que el tuyo. Daba la impresión de que siempre existían una estrecha correlación entre lo... Hoy ando muy perdido. Daba la impresión de que siempre existía una estrecha correlación entre los verdaderos creyentes y las cifras elevadas de cadáveres. Continúe, dijo Kohler. Landon ordenó sus ideas y siguió. Los Illuminati adquirieron más poder en Europa y se impusieron como objetivo Estados Unidos, un gobierno bisoño, muchos de cuyos líderes eran masones. George Washington, Ben Franklin, hombres honrados y temerosos de Dios que desconocían la existencia de los Illuminati en el seno de los masones. Los Illuminati se aprovecharon de la infiltración y contribuyeron a fundar bancos, universidades e industrias para financiar su objetivo real. Landon hizo una pausa.
La creación de un solo estado mundial unificado, una especie de nuevo orden mundial seglar. Kohler se movió, un nuevo orden mundial, repitió Landon, basado en el esclarecimiento científico. La llamaron doctrina luciferina. La iglesia insistió en que Lucifer era una referencia al demonio, pero la hermandad afirmó que había que entender Lucifer en su significado latino literal, el que trae la luz o iluminador. Kohler suspiró y su voz adoptó un tono solemne. Haga el favor de sentarse, señor Landon. Landon se acomodó vacilante en una silla cubierta de escarcha. Kohler acercó su silla de ruedas. No estoy seguro de entender todo lo que acaba de decir, pero si entiendo esto, Leonardo Vetra era uno de los elementos más valiosos del ser. También era un amigo. Necesito que me ayude a localizar a los Illuminati. Y de aquí seguimos avanzando y avanzamos hasta el capítulo 15. Si Catalina quiere agregar algo. Hasta ahora no, porque la novela lo único que está haciendo es poder meternos en la trama. Lo interesante va a ser cuando empiece a buscar los distintos puntos en lo del mapa, porque ahí nos vamos a tener que meter lo que es el concepto de arte hermético. ¿Ya? Así que, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, capítulo 15. Maravilloso, pensó Landon cuando entró y sintió una corriente de aire frío procedente del hueco del ascensor. Las puertas se cerraron y la cabina empezó a descender. 6 pisos, anunció Kohler, como en un alarde de precisión. Landon imaginó la oscuridad del hueco desierto. Intentó alejar la imagen contemplando los números que iban cambiando a medida que bajaban pisos. El ascensor solo mostraba 2 paradas, planta baja y LHC. ¿Qué quiere decir LHC? Preguntó, procurando disimular su nerviosismo. Landon, Large Hadron Collider, dijo Kohler, un acelerador de partículas. Un acelerador de partículas. El término le resultaba vagamente familiar. Lo había oído por primera vez en una cena con unos colegas en Dunster House, en Cambridge. Un amigo físico, Bob Browner, había llegado a cenar una noche y hecho una furia. Esos bastardos lo han cancelado, maldijo. ¿Cancelado qué?, preguntaron todos. El SSC, ¿cómo? El Superconductor Super Collider. Alguien se encogió de hombros. No sabía que Harvard estaba construyendo uno. No es Harvard, exclamó. Estados Unidos iba a ser el acelerador de partículas más potente del mundo. Uno de los proyectos científicos más importantes del siglo. 2,000 millones de dólares invertidos. Y el Senado rechaza el proyecto. Malditos sean los lobbies de los grupos fundamentalistas cristianos. Cuando Browner se calmó por fin, explicó que un acelerador de partículas era un tubo ancho y circular en el que se aceleraban partículas subatómicas. Imanes situados en el tubo se conectaban y se desconectaban en rápida sucesión para empujar partículas de un lado a otro hasta que alcanzaban velocidades tremendas. Las partículas aceleradas al máximo daban vuelta al tubo en una velocidad superior a los 280.000 kilómetros por segundo. Pero eso es casi la velocidad de la luz, exclamó uno de los profesores. Por cierto, dijo Brownell, explicó que el acelerar 2 partículas en dirección opuestas en el tubo para luego acelerar y colisionar, los científicos podían romper las partículas en sus partes constituyentes y echar un vistazo a los componentes fundamentales de la naturaleza. Los aceleradores de partículas, declaró Browner, son cruciales para el futuro de la ciencia. Conseguir que las partículas colisionen es la clave para comprender los patrones de construcción del universo. El poeta residente de Harvard, un hombre silencioso llamado Charles Pratt, no pareció impresionado. A mí me parece un abordaje de la ciencia propio de los neandertales, dijo. Algo así como destrozar relojes para saber cómo es su mecanismo interno. Brownell dejó caer su tenedor y salió de la sala como una exhalación.
Así que el ser tiene un acelerador de partículas, pensó Landon, mientras el ascensor bajaba, un tubo circular para romper partículas. Y de aquí seguimos avanzando hasta el capítulo 17, ya página 80 del libro, ¿viste? Vamos avanzando. Oye, tenemos varios... Saludos al Rincón Patrimonial Chileno, mira. Sí, de parte... Bueno, se nos unió Leonel Acevedo Soto, un saludo para él. Un saludo también hacia Ámsterdam, va este saludo, a Fernando Ortiz. Un saludo también a Patricia Peña, un saludo a María Fuente, a Fabi, a la Winslia y por supuesto al chiquillo que está acá, a Diego Díaz Moraga, que nos manda ahí un saludito por vía stream. Interesante lo que estamos viendo en este momento, el acelerador de partículas efectivamente existe. No, por supuesto, en Estados Unidos, sino que en Europa. Está abajo, pero cientos de metros. Pero este acelerador de partículas, no crean ustedes que es una cosa pequeñita o que se puede tener en un cuarto. Esto es el equivalente a varias canchas de fútbol juntas, sí. ¿Ya? Y por eso es que es un poquito fantasioso pensar de que pudieran meter algo de esta partícula de antimateria en el Vaticano, porque solamente para poderla contener, ¿ya?, que se trabaja en esta en este laboratorio físico, se necesita no un contenedor pequeño, sino que se necesita una mega estructura para poder contener esta energía. ¿Y cómo vas a meter tú una mega estructura en el Vaticano? Son algunas de las discordancias que hay entre el libro y la realidad, pero que no deja de ser, por supuesto, como siempre digo yo, interesante de analizar, porque puede ser de que este libro sea una autoprofecía, como fue los libros de Julio Verne, que antes decía imposible llegar a la luna y ahí estábamos en el año 69. Seguimos con el capítulo 17 en el programa Historia Rinconiana, cuando ya son las 4:30. Mira, no nos queda nada. Hay un programa, este programa va a ser bien cortito en realidad. Sí, no, de hecho la próxima semana yo me voy a lanzar con todo, con lo que es el simbolismo en el arte hermético, porque esa es la parte que más me llama la atención y me interesa de este libro de Ángeles y Demonios, que es lo que yo voy a profundizar. Muy pocos niños podían decir que recordaban el día que conocieron a su padre, pero Victoria Vetra era uno de ellos. Tenía 8 años de edad, vivía donde siempre, el orfanatorio de Siena, un orfanato católico cerca de Florencia, abandonada por padres que no llegó a conocer. Aquel día estaba lloviendo. Aquí cuenta, bueno, la historia de la el personaje principal junto con el profesor en el libro. Ah, la científica italiana. Sí, que fue adoptada por el padre que mataron ahí en el colisionador. Las monjas la habían llamado 2 veces para que fuera a cenar, pero como siempre fingió no oírlas. Estaba tumbada en el patio, mirando las gotas de lluvia. Las sentía estrellarse sobre su cuerpo e intentaba adivinar ¿dónde caería la siguiente? Las monjas la llamaron de nuevo, con la amenaza de que la neumonía conseguiría que una niña de una tosudez insufrible sintiera mucha menos curiosidad por la naturaleza. «No puedo oíros», pensó Victoria. Estaba empapada hasta los huesos cuando el joven sacerdote salió a buscarla. No le conocía, era nuevo. Victoria suponía que la agarraría y la metería dentro, pero no fue así. En cambio, ante su asombro, se tumbó a su lado y empapó su hábito en un charco. «Dicen que hace muchas preguntas», dijo el joven. Victoria frunció el ceño. «¿Es malo preguntar?» El joven rió. «Supongo que no. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, preguntándome por qué cae la lluvia».
No me estoy preguntando por qué cae, ya lo sé. El sacerdote la miró estupefacto. Sí, la hermana Francisca dice que las gotas de lluvia son como lágrimas de ángel que bajan a limpiar nuestros pecados. ¡Caramba!, exclamó el joven, como asombrado. Eso lo explica todo. Pues no, replicó la niña. Las gotas de lluvia caen porque todo cae, no solo la lluvia. El sacerdote se rascó la cabeza con expresión perpleja. Tienes razón, jovencita, todo cae, debe ser la gravedad. ¿La qué? El joven la miró estupefacto. ¿No has oído hablar de la gravedad? No. El sacerdote se encogió de hombros con tristeza. Lástima. La gravedad contesta a un montón de preguntas. Victoria se incorporó. ¿Qué es la gravedad? El sacerdote le guiñó un ojo. Todo lo contaré durante la cena. El joven sacerdote era Leonardo Vetra. Aunque había sido un estudiante de física laureando en la universidad, había oído otra llamada e ingresado en el seminario. Leonardo y Victoria se hicieron excelentes amigos en el mundo solitario de las monjas y sus normas. Victoria hacía reír a Leonardo y él la tomó bajo su protección. Le enseñó que cosas tan hermosas como los arcoíris y los ríos tenían muchas explicaciones. Le habló de la luz, los planetas, las estrellas y la naturaleza, a través de los ojos de Dios y de la ciencia al mismo tiempo. La inteligencia y curiosidad innata de Victoria la convirtieron en una estudiante cautivadora. Leonardo la protegió como a una hija. Victoria también era feliz. Nunca había conocido la dicha de tener un padre. Si todos los demás adultos contestaban a sus preguntas con una palmada en la muñeca, Leonardo dedicaba horas a enseñar los libros. Hasta le preguntaba cuáles eran sus ideas. Victoria rezaba para que Leonardo estuviera siempre con ella. Después, un día, su peor pesadilla se convirtió en realidad. El padre Leonardo le dijo que se iba del orfanato. Me trasladaron a Suiza, dijo Leonardo. He conseguido una beca para estudiar física en la Universidad de Ginebra. Y eso es muy importante porque eso es lo que marca después toda la historia. Había que leer esa parte sí o sí. Es interesante de que aquí el personaje, que es el científico, lleva el nombre de Leonardo Vetra, claro. El apellido no me interesa, pero sí el nombre, Leonardo. Página 90. Ideó un experimento el cual creía capaz de solucionar uno de los conflictos más amargos en la historia de la ciencia y la religión. Landon se preguntó a qué conflicto se refería. Entre tanto, ¿qué había? El creacionismo, anunció Victoria, la eterna batalla sobre la creación del universo. Oh, pensó Landon, el debate con mayúsculas. La Biblia, por supuesto, afirma que Dios creó el universo, explicó la joven. Dios dijo, hágase la luz. Y todo lo que vemos surgió de la nada. Por desgracia, una de las leyes fundamentales de la física dice que la materia no puede crearse de la nada. Como dice profesor Radovich, de la nada, nada sale. Y del puño apretado, tampoco. A eso se refiere. Landon había leído acerca de la polémica. La idea de que Dios había creado algo de la nada era totalmente contraria a las leyes aceptada de la física moderna, y por tanto los científicos afirmaban que el Génesis era absurdo desde un punto de vista científico. Señor Landon, dijo Victoria volviéndose hacia él, supongo que estará familiarizado con la teoría del Big Bang, ¿verdad? Landon se cogió de hombros. Más o menos. Sabía que el Big Bang era el modelo aceptado por la ciencia de la creación del universo. En realidad no lo entendía, pero según la teoría, un solo punto de energía muy concentrado estalló en una explosión cataclísmica, expandiéndose hacia afuera para formar el universo, o algo por el estilo. Victoria continuó. Cuando la Iglesia Católica propuso la teoría del Big Bang en 1927, perdón, interrumpió Landon, sin poder reprimirse, dice que el Big Bang fue una idea católica. La pregunta parecía sorprender a Victoria. Por supuesto, propuesto por un monje católico,
Georges Lemaitre en 1927. Pero yo pensaba, Landon interrumpió, el Big Bang no fue propuesto por el astrónomo de Harvard Edwin Hubble. Collers en Crespo. Una vez más, la arrogancia científica norteamericana. Hubble publicó su teoría en 1929, 2 años después de Lemaitre. Es por eso que uno de los observatorios más grandes que hay aquí en Chile lleva el nombre de él, pues. Mira, yo te voy a decir una cosa. Con todo, estuve viendo hace no mucho un documental acerca de la vida de Galileo Galilei. Y resulta que tú sabes que fue llevado a juicio, casi todos fueron apresados. Exacto. Le daban de garrote. Pero a partir de eso, la Iglesia Católica se vio obligada a abrir una sección especial para científicos, sí, y estudios de por eso del observatorio. Antes no tenían observatorio. Exacto. No estaban en movimiento. Y resulta de que la Iglesia efectivamente llegó a conclusiones mucho antes de los científicos que están que sacaron de eso después a la luz. Ahora, el tema es, ¿por qué la Iglesia Católica se guardaba todo esto en secreto y no lo decía y seguía a la gente contándole el cuento de Adán y Eva? Sí. Quiero un chistecito. Es ahí el misterio de por qué nos siguen contando el cuento de Adán y Eva, si ellos ya habían descubierto que el Big Ben era el responsable de la creación del universo. Una vez más, la arrogancia científica norteamericana. Hubble publicó su teoría en 1929, 2 años después de Lemaitre. Landon frunció el ceño. Se llama el telescopio de Hubble. Señor, nunca he oído hablar del telescopio de Lemaitre. El señor Kohler tenía razón, dijo Victoria. La idea pertenecía al primero. Hubble se limitó a confirmarla, reuniendo las pruebas que demostraban que el Big Bang era científicamente probable. ¡Oh!, dijo Landon, mientras se preguntaba si los fanáticos de Hubble del Departamento de Astronomía de Harvard habían mencionado alguna vez a Lemaitre en sus conferencias. Cuando propuso por primera vez la teoría del Big Bang, continuó Victoria, los científicos afirmaron que era ridícula. La materia, dijeron, no se creaba de la nada. Por lo tanto, cuando Hubble asombró al mundo demostrando por medios científicos que el Big Bang era correcto, la Iglesia cantó victoria y anunció que constituía la prueba de que la Biblia era correcta desde un punto de vista científico, la verdad divina. Landon asintió, concentrado en las explicaciones. Por supuesto, a los científicos no les gusta que la Iglesia utilizara sus descubrimientos para promocionar la religión, de modo que tradujeron en matemáticas de inmediato la teoría del Big Bang. Eliminaron todos los matices religiosos y se la apropiaron. Por desgracia para la ciencia, sin embargo, sus ecuaciones, incluso hoy, adolecen de una grave diferencia con la Iglesia. Le gusta subrayar. Kohler gruñó, la singularidad. Pronunció la palabra como si fuera la maldición de su existencia. Sí, la singularidad, dijo Victoria. El momento exacto de la creación, tiempo cero. Incluso hoy, la ciencia es incapaz. Incluso hoy, la ciencia es incapaz de fijar el momento inicial de la creación. Nuestras ecuaciones explican el universo primitivo con gran eficacia, pero a medida que retrocedemos en el tiempo y nos aproximamos a un momento cero, nuestras matemáticas se desintegran de repente y todo pierde significado. Y la Iglesia se aferra a esta laguna como prueba de la intervención milagrosa de Dios. Vayamos al meollo de la cuestión. Victoria adoptó una impresión distante. La cuestión es que mi padre siempre creyó en la intervención divina en el Big Bang, aunque la ciencia era incapaz de comprender el divino momento de la creación. Él creía que algún día lo haría, señaló con tristeza una hoja impresa clavada con chinchetas cerca de la zona de trabajo de su padre. Mi padre me restregaba eso por la cara cada vez que tenía dudas. Landon leyó el mensaje. Ciencia y religión no son adversarias. La ciencia es demasiado joven para comprenderlo. De hecho, la filosofía
yo he estado subiendo. A ti que te encanta la filosofía. Te hiciste varios cursos de filosofía. Exacto. La filosofía se sustenta en cuatro pilares: el arte, la ciencia, la religión y el cuarto pilar siempre se volvía. ¿Física o química? ¿Química o no? No me acuerdo cuál era, pero son cuatro pilares en los que se sustenta la filosofía, ¿ya? Y está incluida la religión. Mi voz no da para tanto tampoco. Está incluida obviamente la religión, pero ¿qué pasó con la religión? La religión siempre ha querido partir con reglas y políticas propias. Pero resulta que la filosofía siempre la resta, la sostiene a la religión y diciéndole, espérate, aquí también tenemos que ver esto en conjunto con la razón, ¿ya? Y la razón va sujeta a la ciencia. Y ahí es donde empieza ese todo eterno, se tiene que sostener. Exacto, y ahí es donde empieza ese eterno, esa eterna pelea que tiene la religión con la ciencia, una tratando de invalidarse con la otra. Siento que nacieron juntas ambas, obvio, juntas ambas, la misma palabra. Ambas dos, ¿ya? Ahora, la única aliada en este caso de lo que es la religión sería el arte. Y es por eso que siendo las 16:41, a 4 minutos de terminar el programa de hoy, es que los quiero invitar para que el próximo programa estén muy atentos, porque vamos a hablar justamente en los capítulos que vienen acerca de esta encrucijada, buscando pistas e indicios para poder dar con las personas responsables de este atentado que se va a hacer en la novela contra el Vaticano. Y me interesa mucho a mí revisar esta parte, porque se va a hablar acerca del arte hermético. Y sobre arte hermético, eso lo podemos encontrar nosotros también en nuestra ciudad de Santiago, en muchas de las esculturas que están tanto en el bandejón central de la Alameda como en varias de las plazas. Que es un recorrido nuestro. En varias de las plazas de Santiago. Es un recorrido nuestro que fue, ¿cómo se llama esto? Asaltado. Nos asaltaron. Asaltado de un día para otro. Y le cambiaron el nombre y listo. Claro. Y después uno se culpó, la otra siguió el arte. Pero yo les quiero robar ahí a Alejandro unos cuantos minutos del próximo programa, porque quiero interiorizar en eso, porque a mí lo que más me interesa de cuando salimos con las personas en la calle es no escuchar solamente uy qué bonito es Santiago, sino que entiendan de que Santiago es una ciudad que habla a través de sus edificios y sus esculturas. Afortunadamente me acompaña a mí siempre la biblioteca que tengo en la casa, y cada vez más grande esa biblioteca. Algunos conocimientos de arte, porque mientras estuve estudiando psicología tomé cursos de arte relacionados con psicología, y obviamente tomábamos un poco ahí de todo lo que es la pintura metafísica, tomábamos un poco de gótico, tomábamos un poco de todo, y yo creo que a ustedes les va a interesar el capítulo de la próxima semana. Alejandro, ¿tienes algo más anunciar mientras anuncia el recorrido que se viene, y vamos a revisar el 21 y el último punto y ahí terminamos? Ya pues. Mientras Alejandro va buscando las páginas que nos faltan. ¿Cuál es el recorrido que se viene, Catalina? El recorrido que se viene es el 9 de junio a las 16:00 del día sábado en Barrio Esmeralda, donde vamos a revisar una serie de casos extraños y algunos con relación también al parecer, con fantasmas. Iría el monje.
Al parecer iría el monje, dices tú. Congelado va a aparecer. Vamos a ver, vamos a esperar entonces al monje para que nos cuente los relatos. También queremos anunciarles de que para juntarnos para esta ruta del barrio Esmeralda, nos vamos a hacer a la salida del Metro Bellas Artes. Recuerden, sábado a las 16 horas, salida Metro Bellas Artes. Y, por supuesto, le vamos a dar un saludo a Rodrigo Durban Moreira, que nos está viendo en este momento, ya, y que le agradecemos a todas las personas, a las 400 y tantas personas que alcanzamos el día de hoy con la transmisión de nuestro programa, haciendo una primera parte muy rápida de lo que es Ángeles y Demonios de Dan Brown, ya, y que vamos a ir mezclando también en los capítulos venideros con algunas similitudes que hay, no en la novela, sino que en los elementos que hay ocultos en la novela, en datos históricos que también se pueden asimilar a los datos históricos que hay acá en Chile, para que ustedes vayan comprendiendo que la ciudad es una ciudad que está viva y que tiene mucho que entregarnos. Señores, los dejo entonces con los dos últimos capítulos en revisión con Manuel a la lectura. Capítulo 21. Imagino que habrá oído hablar de la antimateria, ¿verdad, señor Landón? Vittorio le enseñaba, le estaba estudiando y su piel morena contrastaba con la blancura del laboratorio. Landón alzó la vista, de pronto se sintió aturdido. Sí, bien, más o menos. Una tenue sonrisa se insinuó en los labios de la joven. ¿Sigue Star Trek? Landón se ruborizó. Bien, a mi estudiante le gusta, frunció el ceño. El combustible del USS Enterprise es la antimateria. Ella asintió. La buena ficción científica hunde sus raíces en la buena ciencia. ¿La antimateria existe? Es un hecho de la naturaleza. Todo tiene su contrario. Los protones tienen electrones. Los quark up tienen quark down. Existe una simetría cósmica en el nivel subatómico. La antimateria es el yin, lo que el yang a la materia. Equilibra la ecuación física. Landón recordó que Galileo creía en la dualidad. Los científicos saben desde 1918, continuó Victoria, que el Big Bang se crearon dos tipos de materia. Una materia en la que vemos en la Tierra, la que compone rocas, árboles, personas. La otra es su contraria, idéntica a la materia en todos los aspectos, excepto en que las cargas de sus partículas son inversas. Kohler habló como si emergiera de la niebla inseguro. Pero existen enormes obstáculos tecnológicos que impiden almacenar la antimateria. ¿Qué me dices de la neutralización? Mi padre construyó un vacío de polaridad invertido para absorber los positrones de antimateria del acelerador antes de que se destruyeran. Y eso es lo que se ve luego en el libro. Pero aquí vamos a avanzar hasta el último capítulo de hoy día. Mire cómo avanzamos hoja porque nos vamos a dedicar a los datos más oportunos que tiene el libro hasta el capítulo 31, o sea, página 132. Aquí ya vamos entrando de lleno a lo que quiere Catalina. El avión espacial X-33 tomó altura y enfiló hacia el sur en dirección a Roma. A bordo, Landón permaneció en silencio. Los últimos 15 minutos habían transcurrido como una exhalación. Ahora que había terminado de informar a Victoria sobre los Illuminati y su conspiración contra el Vaticano, empezaba a asimilar el alcance de la situación. ¿Qué estoy haciendo? Se preguntó Landón. Tendría que haberme ido a casa en cuanto tuve la primera oportunidad. En el fondo, no obstante, sabía que no había gozado de dicha oportunidad. El arte, la colección de arte más grande del mundo, estaba sentada sobre una bomba de tiempo. Los museos vaticanos albergaban más de 60.000 piezas de incalculable valor, distribuidas en 1.407 salas. Miguel Ángel, Da Vinci, Bernini, Botticelli. Landón se preguntó si todas esas obras de arte podrían evacuarse en caso necesario. Sabía que era imposible. Muchas piezas eran esculturas que pesaban toneladas. Por no hablar de los grandes tesoros arquitectónicos, la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, la famosa escalera de caracol de Miguel Ángel, que conducía a los museos,
incontables testimonios del genio creativo del hombre, Landon se preguntó, ¿cuánto tiempo faltaría para que el contenedor explotara? Gracias por acompañarme, dijo Victoria en voz baja. Landon despertó de su ensueño y alzó la vista. Victoria estaba sentada al otro lado del pasillo. Ni la chillona luz fluorescente en la cabina podía impedir a Landon ver que la Victoria se desprendía una aureola de compostura, un resplandor de entereza casi magnético. Su respiración parecía más profunda, como si el instinto de conservación hubiera alumbrado en su interior. Una sed de justicia y desquite, alimentada por el amor filial. Victoria no había tenido tiempo de cambiarse de short y el top, y tenía la carne de gallina, tal como delataba la piel de sus piernas, bronceadas. Landon se quitó la chaqueta y se la ofreció. Caballerosidad norteamericana, aceptó la chaqueta y dirigió una mirada de agradecimiento a Landon. El avión atravesó algunas turbulencias y Landon se sintió en peligro. La cabina, sin ventanillas, se le antojó excesivamente estrecha y trató de imaginarse en un prado, al aire libre. Y aquí ya, yo creo que termina el capítulo de hoy. Ah, no, aquí vamos a seguir un poquito más. Sí, no te importa que lo pregunte Robert, ¿cómo se despertó tu interés por los Illuminati? Landon reflexionó. Fue el dinero, Victoria parecía decepcionada. ¿Dinero? ¿Te pidieron asesoramiento? Landon rió cuando se dio cuenta de lo mal que había sonado. En el bolsillo de los pantalones, en busca de dinero, encontró un billete de $1. Me fascinó el culto cuando descubrí que los billetes norteamericanos están cubiertos de símbolos de los Illuminati. Victoria entornó los ojos, sin saber si debía tomarle en serio. Landon le tendió el billete. Mira el dorso, ¿ves el sello de la izquierda? Victoria dio la vuelta al billete de dólar. ¿Te refieres a la pirámide? La pirámide, ¿conoces la relación de las pirámides con la historia de los Estados Unidos? Victoria se encogió de hombros. Exacto, dijo Landon, absolutamente ninguna. Victoria frunció el ceño. ¿Por qué es el símbolo central de vuestro sello? Un fragmento de historia misterioso, dijo Landon. La pirámide es un símbolo ocultista que representa una convergencia hacia lo alto, hacia la fuente de iluminación suprema. ¿Ves lo que hay encima? Victoria estudió el billete. Un ojo dentro de un triángulo, se llama Trinacria. ¿Has visto un ojo dentro de un triángulo en algún otro sitio? Victoria guardó silencio un momento. Pues sí, pero ahora no estoy segura. Aparecen los blasones de las logias masónicas de todo el mundo. El símbolo es masónico. No, es de los Illuminati. Lo llamaban su delta resplandeciente, una llamada al cambio ilustrado. El ojo significa la capacidad de los Illuminati de verlo todo. El triángulo resplandeciente representa el esclarecimiento. El triángulo también representa la letra griega delta, que es el símbolo matemático de el cambio, la transición. Landon sonrió. Olvidé que estaba hablando con una científica. ¿Estás diciendo que el sello de Estados Unidos es una llamada al cambio ilustrado? Algunos lo llamarían el nuevo orden mundial. Victoria pareció sobresaltarse. Contempló el billete de nuevo. La inscripción que hay debajo de la pirámide dice Novus Ordo Seclorum, dijo Landon. Nuevo orden. Significa nuevo orden seglar. Seglar significa no eclesiástico. No eclesiástico. No solo deja claro el objetivo de Illuminati, sino que contradice de forma flagrante la frase de al lado, en Dios confiamos. La preocupación se reflejó en el rostro de Victoria. ¿Pero cómo pudo acabar esta simbología en los billetes más poderosos del mundo? Casi todos los estudiosos creen que fue por la mediación del presidente Henry Wallace. Era un masón de rango superior y mantenía relación con los Illuminati. Tanto así, era miembro como si había caído bajo su influencia sin ser consciente. Fue Wallace quien propuso el diseño del sello al presidente. ¿Cómo? ¿Por qué accedió el presidente A? El presidente era Franklin Delano Roosevelt. Wallace se limitó a decirlo con Novus Ordo Seclorum. Era otra forma de llamar a su programa social y económico, conocido también como Nuevo Trato.
Vitoria no parecía muy convencida. Roosevelt no pidió a nadie que echara un vistazo al símbolo. Antes de que la tesorería lo imprimiera, no hizo falta. Wallace y él eran como hermanos. ¡Hermanos! Consulta tu libro de historia, dijo Landon, con una sonrisa. Franklin Delano Roosevelt era masón y no lo ocultaba. Y así terminamos el capítulo de hoy. Y iniciamos ya después del 32, ya en la página 140. Ya avanzamos bastante. Y ahí ya bastante. La próxima semana me meto pero yo ese, de lleno. Pero ese dato que dio es bastante bueno en realidad. Claro, ahí es bastante, bastante que picar, porque la verdad es que a diferencia de mucho lo que piensan las personas, que los masones están en contra de la religión católica, las personas que se meten a la masonería bien saben de que los masones no contemplan entre sus personas, las personas que los siguen, gente de todas las religiones, ¿ya? Es una forma distinta de ver, complementaria inclusive a los distintos credos de cada personaje, ¿ya? Pero eso, por supuesto, lo vamos a dejar al criterio de cada una de las personas que le gusta estudiar acerca de estos temas. Yo, en lo personal, puedo decir solamente de que lo que yo conozco de los masones es que no es una secta, ¿ya? Pero sí son personas que se reúnen a estudiar la historia, la filosofía, la ciencia y la religión desde una forma un poco más elevada, ¿ya? Así que todo lo demás son especulaciones, aunque nos falta el fanático por ahí que se arranca con los tarros y empieza a hacer cosas que no deben y empieza entonces a dar pie para que otras personas empiecen a imaginar que existen conspiraciones por todas partes, que de que las hay. Ya saben ustedes que hay un dicho que dice que si el río suena es porque piedras trae. Así que yo tampoco puedo decirte que aquí son todos santos, sino que hay de todo, como dicen en la viña del Señor. Vamos a despedir entonces el programa de hoy día, dándole las gracias a todas las personas que nos acompañaron, que según noticias en nuestras redes sociales superaron a las 400 personas de alcance vía streaming, pero también tenemos que saludar a varias personas que se nos estuvieron uniendo en las transmisiones de la lectura del programa de hoy de Ángeles y Demonios de Dan Brown. En unos primeros capítulos llegamos hasta el capítulo 20. Vamos a partir del 34. Pero llegamos hoy día hasta el capítulo 20. 30. Vamos a partir del 32 en adelante. Hasta ese la llegamos. Próxima semana partimos desde el 32. Bueno, ya revisamos la primera parte, que es solamente para dejarlo está ustedes en claro con la materia. La historia. Ya, pero ya la próxima semana empezamos con todo lo que es simbolismo. Vamos a hacer algunas comparaciones que hay en nuestro Santiago querido y que seguramente si ustedes se acercan a la ciudad de Concepción también van a encontrar mucho simbolismo oculto en los edificios y en las plazas de sus ciudades. Como les decía, le vamos a dar saludos también a todas las personas que se estuvieron uniendo al video de hoy día, como por ejemplo a don Ricardo Vallejos Naves, a don Rodrigo Durán Moreira, a Susana Muñoz Aravena, a Rodrigo Patricio Montoya, ya, y a todas las personas que ya mencionamos. Un saludo también especial a quienes nos llenaron la pancita hoy día, la pastelería Los Angelitos. ¿Tú estás buscando que te hagan cómo se llama? Que me auspicien. Oye, a Los Angelitos de aquí del barrio San Eugenio, que es el barrio donde está nuestra querida radio Mirador del Gallo, la 107.9 FM, para toda la comuna de Santiago, y los que no tienen la posibilidad de escucharnos en directo desde la comuna de Santiago por la radio, nos pueden seguir por nuestras redes sociales o por las páginas
páginas que está adosada a la radio Mirador del Gallo, como por ejemplo www.miradordelgallo.cl, www.miradordelgallo.jimbo.com, y así van a encontrar varias más. Ustedes solamente google y se van a encontrar con toda esta sorpresa. Como les decíamos, muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en la próxima semana con la continuación del análisis del libro Ángeles y Demonios, que Dan Brown, hay que decirlo, se cabeció bastante para poder sacar este libro, porque mete mucha base histórica, hay algunos datos que él cambia también, por supuesto, pero todo eso lo vamos a revisar la próxima semana, y vamos a revisar sobre todo al artista que hay detrás de los puntos estratégicos que sigue como pista Rowan Langdon en la novela de Dan Brown. Señores, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo lunes a las 15 horas, como siempre. Catalina Choff, Manuel Venegas, en Historia Rinconiana, la ciudad como nunca te escuchaste, viste, sentiste, por Roger Mirador del Gallo. Adiós. Gallo.